¿Te ha pasado que te sobra arroz y no sabes cómo conservarlo? ¿O eres de los que prepara un arroz para consumir durante toda la semana y se te daña? Con Arroz Federal esto no te pasará. Te mostraré cómo conservarlo durante mucho más tiempo. En este momento tenemos un arroz ya preparado, está frío y reposado. Esto es lo más importante al momento de refrigerar el arroz. Preferiblemente yo recomiendo utilizar un recipiente hermético, ya que con este vamos a conservar mucho más las cualidades del arroz. Recuerden que lo más importante al momento de refrigerar el arroz es que esté completamente frío. Ya es el momento de llevarlo a la nevera. En este momento trajimos el arroz de la nevera. Les recomiendo solamente calentar el arroz que vayamos a consumir en el momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a agregar nuestro arroz, puede ser en una sartén, en un caldero, en una olla, como ustedes prefieran. Vamos a agregar un poco de agua. Nuestro arroz federal tiene la capacidad de absorber mucha más humedad, por ende nos va a dar unos granos más enteros, mucho más suelto, como si estuviera recién. Con estas recomendaciones podrán conservar mucho más tiempo su arroz y lo mejor, consumirlo como si estuviera recién hecho. Recuerden que lo podemos realizar con nuestro arroz federal extra gourmet y con nuestro arroz federal integral.